Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a ustedes la bienvenida a la 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual. En esta edición, la institución invitada especial es el Colegio de San Luis. Este evento está llevándose a cabo durante los días 8, 9 y 10 de septiembre y transmitiéndose a través de nuestra página en Facebook Editorial UAA. Los invitamos a que consulten la programación en nuestra página editorial.uaa.mx. Agradecemos, por supuesto, la presencia de nuestros invitados el día de hoy para presentar el libro Sustentabilidad, una introducción para zombies, de Ricardo López León y Ana Gabriela Encino Muñoz. Acompañan a los autores Claudia Garduño García y Víctor Hugo Salazar Ortiz. A todos ustedes, bienvenidos. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestros invitados. Claudia Garduño García es doctora en diseño por Aalto University, Finlandia. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en el posgrado de diseño industrial de la UNAM y como directora de investigación en Design Your Action AC. Su investigación se enfoca en el desarrollo, la implementación y la observación de métodos colaborativos de diseño aplicados en contextos de alta marginación y o vulnerabilidad, con el fin de generar comunidades más justas y sostenibles. Es la fundadora y coordinadora del proyecto Acción LAB México y también pertenece a los equipos fundadores de SUSLA APP, Diseño Activista, y el Taller Interuniversitario de Diseño. Víctor Hugo Salazar Ortiz es licenciado en Filosofía por la Universidad Intercontinental, maestro en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1996. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y publicado diversos artículos en revistas de humanidades, así como contribuido con capítulos en libros colectivos de la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro y la UAA. Además, es columnista semanal del periódico La Jornada Aguascalientes y coordinador del programa de radio Hoy Filosofía, que se transmite por Radio UAA. En 2018, la UAA publicó su libro Una visión pragmática de la ética ambiental. Ricardo López León es doctor en Ciencias y Artes para el Diseño en el área de Estética Aplicada y Semiótica del Diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el Centro de Ciencias del Diseño. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Líder del Cuerpo Académico Estudios Integrales de Diseño. Miembro del Comité Editorial de la revista Quepes en la Universidad de Caldas, en Colombia. Colaborador de proyectos de investigación internacionales para distintas universidades nacionales e internacionales. Ponente en congresos especializados a nivel nacional e internacional. Autor de artículos y dictaminador para revistas indexadas a nivel nacional e internacional. En los últimos años ha orientado sus esfuerzos de investigación en áreas que competen a la alfabetización visual y a la educación del diseño. Ana Gabriela Encino Muñoz es licenciada en Diseño Industrial, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Investigaciones Sociales y Humanísticas por la misma institución. Obtuvo el grado de doctora en el Diseño de la Facultad de Artes, Humanidades y Culturas en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido. La línea de investigación de la doctora versa entre las interacciones del diseño, la cultura material y la sustentabilidad. Recientemente, sus investigaciones han girado en torno a las contribuciones del diseño en la transición hacia la economía circular. Sus publicaciones más relevantes se encuentran también en las temáticas de diseño, sustentabilidad y consumo. A todos ustedes, sean nuevamente bienvenidos. Y a quienes nos acompañan, los invitamos a que dejen sus likes, sus comentarios y, por supuesto, difundan esta presentación. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la doctora Claudia Garduño García. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto estar acá. Agradezco la invitación y también la oportunidad de conocer el libro que hoy estamos presentando. No sé muy bien el origen del libro.
ni si estuvo originalmente pensado para diseñadores, por ejemplo, ¿no? Que podríamos pensar que es el caso, sabiendo que los colegas vienen de la misma rama que nosotros, o que al menos que la que yo, en la que yo me desempeño. Me ha parecido muy interesante por varias cuestiones, y creo que es verdad que puede ser una guía para diseñadores. Para empezar, podríamos verlo así, una guía que nos va a ayudar a nosotros, que muchas veces no sabemos nada de mediciones, a tener una idea de en dónde se deben tomar las decisiones de sostenibilidad en el diseño de los productos. Y por supuesto nos da una muy clara idea de dónde están las incidencias de los diseñadores, o las potenciales incidencias del diseño en hacer de los productos algo más sostenible. Sin embargo, creo que también es un libro que puede ayudar al público en general, y es acá donde yo he estado trabajando un poco más, saliendo quizás un poco del área del diseño, para entrar más bien en el área de los esfuerzos que podemos hacer para llevar estilos de vida más sostenibles. Desde ese punto de vista, y también con base en experiencias pasadas, creo que es un libro que funciona perfectamente para el público en general y muy particularmente para incluso niños. Creo que algo que es impresionante es que han logrado llevar lenguaje y algunas nociones que son bastante complejas y a veces hasta complicadas, las han sabido desmenuzar a un grado que es muy fácil comprender por qué decimos que una acción hecha sobre un producto podría ser más o menos sostenible. También la manera como está estructurado, creo que es algo que puede ayudar muchísimo a que las personas se acerquen a esta temática, que muchas veces es un discurso que se habla quizás con mucho enojo, con mucha autoridad, y de pronto entonces al público en general le parece que le da un poco de miedo o no quieren realmente aproximarse a saber más. Entonces, es desde ese punto de vista que yo creo que el libro aporta su mayor valor, que es acerca a las personas a estos discursos y a estas investigaciones que a veces son muy complicadas, lo hace muy fácil. Y creo que también, entonces, como así como a los diseñadores les da una guía para saber en dónde pueden hacer algunas acciones que nos ayuden a generar productos más sostenibles, a las personas que no diseñan los objetos ni los productos, pero que sí son los consumidores, les orienta para saber qué pequeñas acciones pueden hacerse en el día a día con tal de ir sumando esas reducciones y eventualmente alcanzar estilos de vida que realmente lo sean. Entonces quisiera abrir con esto, o sea, creo que es un libro que está muy bien pensado para el público en general y que particularmente es una guía para quienes nos dedicamos a esta cultura material quizás, pero que no se desestime su uso incluso para niños. O sea, creo que hay una muy buena oportunidad de acercar estas temáticas a estas poblaciones muy jóvenes. Gracias, doctora Garduño, por el análisis que hace, por tener un panorama general del acceso que tiene este libro, de la versatilidad y que es pues de uso común quizás hasta para personas que realmente, además de dedicarse a la labor del diseño, pues también pueden dedicarse en otras funciones, que finalmente este libro les aportará pautas, guía para, obviamente, pues abonar a este impacto ambiental. Muchas gracias, doctora Garduño. A continuación, vamos a ceder la palabra al doctor Víctor Hugo Salazar Ortiz. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues antes que todo, quisiera felicitar a Ricardo y a Ana por este valioso libro que han escrito, han publicado, producto de una gran investigación, sin duda alguna, y pues al mismo tiempo agradecer la oportunidad que me han dado para acompañarlos en la presentación de este libro, que viene a sumar, creo que al interés y al deseo de muchas personas de hacer algo para cuidar el medio ambiente. Que las acciones que hacemos de manera cotidiana sean más sustentables. Quisiera comentar que yo pertenezco a una asociación ambiental aquí en Aguascalientes, cuyo nombre es Movimiento Ambiental de Aguascalientes. Y en cuanto yo tuve conocimiento de este libro, también producto, este libro no lo estaba buscando, curiosamente, llegó a mis manos, ya que me lo regaló un compañero que está
en el consejo editorial de la universidad y me dijo, mira, este libro te puede interesar. Y lo recibí y, en cuanto lo abrí, les he comentado a Ricardo y a Gaby, no pude detenerme de leerlo. Venía yo ya fuertemente influenciado con las ideas de dos personas ahí importantes a nivel mundial, que es Annie Leonard y su libro y su documental La Historia de las Cosas, y también por el doctor Daniel Goleman, Daniel Goleman, que escribe La Sustentabilidad Ambiental, la inteligencia ambiental, una cuestión así. Pero lo dejan, son textos que quedan como muy abiertos, ¿no? Como para que la gente empiece a indagar por su cuenta qué es, o sea, que hay un gran problema y qué es lo que puede hacer, ¿no? En términos macro, digamos. Y comento esto porque cuando yo llega a mis manos este libro, yo con mis compañeros ambientalistas aquí en Aguascalientes les empiezo a hablar de él. Y pues qué mejor que tener la versión digital, porque fue más posible hacérsela llegar a varios de ellos. Y ahora sí, concluyo los antecedentes. Varios de ellos hacían este comentario, sí, es como la continuación de La Historia de las Cosas, pero ya mucho más simple, mucho más sencillo. Ya aquí nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo. Entonces, en ese sentido, creo que este libro de sustentabilidad de Ricardo y de Ana es muy valioso porque es bastante ilustrativo y aleccionador. Quiero comentarles que hace la semana pasada o la antepasada, no quiero mentir, fui a la librería a comprar, empecé a regalar yo libros, de verdad, o sea, yo se los empecé a regalar a algunas personas y fui hace 2 semanas porque también me los empezaron a pedir otras personas y está agotado. El libro en la librería de la universidad está agotado. De hecho, compré, hasta se los voy a mostrar porque aquí los tengo, todavía los tengo que entregar. Los 2 últimos ejemplares son míos. Son míos. Hasta no sé qué me va a dar deshacerme de ellos. No, pero ya los tenía comprometidos para un compañero que también trabaja en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, también colega ambientalista. Y les hice llegar el libro en PDF y me dijo, no, Víctor, consíguemelo, por favor, en versión impresa. Bueno, entonces, ojalá que se pueda volver a reeditar este libro. Yo creo que ha sido un éxito y qué bueno que los compañeros de diseño pues han hecho este libro, ¿no? Nos han mostrado cómo en nuestra vida diaria, podemos ejercer la sustentabilidad, porque esto luego lo vemos nada más en el nivel macro, que el compromiso es de los gobiernos y de las industrias, pero yo creo que los ciudadanos también tenemos mucho que hacer. Y en 6 rubros que son realmente importantes, yo en algunas materias yo me he enfocado a la ética ambiental y en algunos de los cursos, bueno, les doy ejemplos de también como muy generales. El más práctico sería el de la camiseta de algodón y los litros de agua que implica todo esto, ¿no? Pero otros ejemplos los daba de manera muy general. Y bueno, este libro ya ni tan siquiera hay necesidad como de en la clase estar explicando, sino que hay que decirles, miren, hay que leer el libro. O sea, quieren ser personas comprometidas con el medio ambiente, hacer cosas más sustentables, tienen que leer el libro. Bueno, son 6 ámbitos, decía, que nos exponen aquí Ricardo y Ana, en los rubros de la ropa, la tecnología, el cuidado personal, los electrodomésticos, los alimentos, el transporte, y que en realidad no nos damos cuenta de muchas acciones que nosotros realizamos de manera cotidiana y que tienen un gran impacto ambiental. Yo en alguna clase también les decía a los estudiantes que nos hablan mucho de cuidar el agua, pero es el agua que sale de la llave, ¿no? Pero finalmente esta agua que nosotros utilizamos también va a ríos, a mantos acuíferos, a los mares. Y de verdad, a veces da tristeza la falta de compromiso que hay
de la ciudadanía y particularmente de los estudiantes. En una plática que estaba en un auditorio hace muchos años, cuando esto era posible, estaba en un auditorio con 100, más o menos 100 estudiantes, ¿no? Que es lo que le cabe en un auditorio. Tú les hablaba del asunto del champú, o sea, que cómo utilizábamos el champú, estoy hablando hace aproximadamente unos 8 años, 9 años. Y que, bueno, pues si sabíamos los químicos que estaban, que se incluían en él y que muchos de ellos, pues, generaban un impacto. Y les decía, a ver, aquí una propuesta sería que a lo mejor nos dejáramos de bañar 2-3 días a la semana, ¿no? Para cuidar el agua y evitar todo esto. Pero no, la idea no es por ahí. La idea es que, pues, revisen ustedes los químicos que contienen su champú y a lo mejor en función de eso, vamos a crear un compromiso aquí. Los que consideren que pueden generar un cambio dejándose de lavar el cabello un día sí, o sea, un día se lavan y un día no. Y de esas 100 personas, tengo que decir con mucha tristeza que 5 levantaron la mano y dijeron, yo sí me comprometo, órale, va. Y los otros 95, pues les parecía que era algo sucio, algo que no tenía sentido, que era poco o nada lo que se podía hacer con ello. Pero al final es sembrar por ahí, dejar una semillita para que las personas empiecen a hacer algo. Entonces, bueno, aquí ya no es una semilla, son un montón de semillas, insisto, en este libro de sustentabilidad. No es nada más como una idea ahí que se le ocurre a uno cuando está dando una conferencia, una ponencia o en la clase, sino que aquí están los datos, datos duros, datos muy claros, que nos invitan a los que estamos preocupados por estas cuestiones ambientales a hacer algo. Insisto, no podemos pensar que todo el mundo está preocupado, pero algo tenemos que comenzar a hacer. Y bueno, esto ya es un gran trabajo, ¿no? Ok, entonces, pues yo con eso concluyo. Felicitar y agradecer a Ricardo y a Ana, felicitarlos por este libro, porque ya se agotó, digo, eso es bueno, ¿sí? Y agradecerles esta invitación que me hicieron para participar en esta presentación. Y pues, un último comentario. Las personas que estamos también metidas en el rubro de ambiental, a veces elegimos también la protección de los animales. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver con la alimentación, el veganismo, el vegetarianismo. Entonces, se los voy a dejar casi como tarea. A ver si después nos entregan algo más o menos parecido. Sé que no es propiamente su área, pero es como para complementar. Muchísimas gracias nuevamente. Al contrario, doctor Salazar, muchas gracias a ti por tu exposición, por recordarnos que este libro aporta muchísimas, pues como bien lo dijiste, datos duros que invitan a la acción, que es muy importante este punto, este concepto, pues quizás no todos están interesados, pero quienes estemos, eso es lo que buscamos, qué y cómo hacerlo. Y bien nos ha señalado que este libro contiene pautas específicas. Muchas gracias, doctor. Les recordamos a todos a quienes nos siguen que este libro está en acceso abierto y puede descargarse de manera gratuita en la página editorial.uaa.mx. Bien, a continuación cedemos el uso de la palabra a Ricardo López de León. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, primero, pues agradecer a los compañeros, a la doctora Claudia Garduño y al doctor Víctor Hugo Salazar por sus palabras y por sus aportaciones. También aprovechar para agradecer pues a la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a la maestra Marta Esparza y a todo su equipo, a Genaro. Y bueno, también a quienes nos estuvieron apoyando para el desarrollo del libro, que son, bueno, en su momento fueron estudiantes, Camila Ruiz y Carolina Contreras. Sin su apoyo, pues nos habría llevado muchísimo más tiempo desarrollar el libro. Quisiera compartir pantalla rápidamente para platicarles cómo está estructurado el libro. Aquí lo tenemos y bueno, esta es la portada y como bien mencionaba ahorita la doctora Claudia Garduño, bueno, es un libro dirigido a lo mejor a un público más joven, pero es parte de esta colección Introducción para Zombies que tiene la universidad, en donde son temas que se explican de una forma más digerible, ¿no?
Y entonces, bueno, cuando recibimos la invitación de la doctora, de la maestra Marta Esparza para participar en la colección para zombies y elegimos el tema de sustentabilidad, pues platicábamos la doctora Ana y yo de cómo abordarlo, cómo abordar este tema que ha sido tan, tan manoseado, ¿no? De pronto y se ha vuelto tan complejo y es difícil de abordar. Y esta fue la forma en la que decidimos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hablaba ahorita el doctor Víctor de las categorías, es la ropa, la tecnología, el cuidado personal. Pero lo que queremos mostrar con el índice es que en realidad son artículos muy cortos que puedes leer muy rápido, puedes leer uno al día, en 10, 15 minutos, puedes leer uno de los artículos. Y sobre todo decidimos centrarnos en esos artículos que están constantemente en contacto con nosotros, ¿no? Que son muy cotidianos y que están tan cerca de nosotros que a lo mejor se vuelve imperceptible del impacto ambiental que tienen, ¿no? Entonces, es todo esto lo que sucede todos los días, lo que una persona tiene en contacto todos los días, por ejemplo, las tortillas de maíz, el refri, el cepillo y la pasta dental, son artículos como muy, muy cotidianos. Y también lo que quisimos hacer es ver el impacto en la mayoría de ellos desde el punto de vista de la producción. Es decir, cuando tienes el artículo ya en tus manos, ya trae una huella ecológica, ¿no? Ya tuvo que consumir cierta cantidad de agua, cierta cantidad de energía. Y por lo general, bueno, pues se nos insiste en cuidar el medio ambiente de cómo desecharlo, ¿no? Pero no de cómo cuidar qué compramos y qué no. Bueno, trae unas ilustraciones también de otro estudiante que también ya egresó, que se llama Daniel Zen, que también le agradecemos su colaboración. Y a lo que también quiero presentarles es, por ejemplo, son este tipo de textos muy pequeños y en cada uno de los artículos hay un código QR que te lleva pues a una alternativa sustentable, ¿no? A lo mejor alguna marca que ya esté constituida por su bajo impacto o a lo mejor, por ejemplo, alguna forma de hacer champú casero. Por ahí hablaba ahorita el doctor Víctor del champú. Y sí, trae estos químicos que son muy dañinos, que contaminan las aguas y por lo tanto a veces modifican el ADN de los peces. Entonces, bueno, el código QR te llevaría, por ejemplo, a unas marcas que trabajan, uno que se llama champú sólido, ¿no? Que trae menos químicos y que además no trae un empaque, porque también pues el empaque no solo es desecharlo y contamina, ¿no? Sino otra vez a la hora de producir el empaque, pues trae su carga ecológica. Entonces, todos los artículos traen su texto y alguna alternativa con un código QR para acceder y poder, pues si se desea comprarlo o no, o ver marcas similares, ¿no? Trae también, bueno, al final una lista de artículos como estos con menos datos y una tabla de huella ecológica en donde puedes equiparar cada uno de los artículos cómo impacta en su huella de carbono, ¿no? Entonces, por ejemplo, la televisión LED, una televisión, una pantalla, estarla viendo 4 horas al día, pues tiene una huella de carbono de 47.4 kilos de CO2 sobre CO2, ¿no? Pero hicimos la conversión de esto a cuánto equivaldría en gasolina y es como si prendieras 20 litros de gasolina y los quemaras al año, ¿no? O sea, ver 4 horas al día de televisión, estás quemando 20 litros de gasolina. Eso es como lo que produce de CO2, ¿no? Hay un glosario en donde, al final del libro, en donde se explican pues cada uno de los conceptos o los conceptos más importantes mencionados en el libro de una forma como sencilla de comprender. Y bueno, aquí me quiero detener, nada más platicarles sobre, por ejemplo, voy a dejar de compartir pantalla. Sobre el café, a lo mejor el café es uno de los artículos que consumimos todos, a todos nos gusta, yo aquí tengo mi tacita, por ejemplo. Pero resulta que puede ser, llegar a ser uno de los productos más contaminantes, ¿no? O sea, porque están las bayas, se producen, la cantidad de agua que se necesita, pero también las marcas a lo mejor que son más ambientales o que cuidan, que bajan, que reducen el impacto ambiental, secan las bayas al sol y entonces ahí digamos que se disminuye los recursos que se utilizan, ¿no? Pero hay otras marcas que el secado de las bayas, el procesamiento que se le tiene que dar, pues utilizan calor y entonces utilizan más agua y luego esa agua va a los ríos y lo que queda de las bayas también tiene muy pocos beneficios nutricionales, entonces no se puede aprovechar y se vuelve entonces un problema, ¿no? Entonces, insisto, cuando yo tengo ya mi frasquito de café en mi casa, eso ya trae una huella ambiental importante. Entonces, pues gracias por sus comentarios, gracias por decirnos
Víctor, comunicarnos que está agotado. Aquí tenemos una copia para ti, te la podemos obsequiar para que no te quedes sin copias. Y bueno, gracias también a la doctora Claudia por sus aportaciones. Y por supuesto, doctor, gracias a usted también por su interesante exposición, por insistir y seguir dándonos más a saber lo que contiene este interesante libro, estas alternativas sustentables, listas de artículos, ilustraciones, en fin, hay buenas razones para que todos podamos acceder a él. Muchas gracias, doctor. Enseguida cedemos la palabra ahora también a Ana Gabriela Encino Muñoz. La escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí acompañándonos. La verdad es que estoy contenta porque pues es un proyecto muy bonito, o sea, bonito en muchos sentidos. Primero porque obviamente, bueno, yo que ya he dedicado algunos años de mi vida a investigar este tema, poder llegar a hacer algo que sea como de amplia difusión o que sea fácil de adoptar por círculos no académicos o por otras personas que no son expertas en el tema, pues no es una tarea fácil. Y la editorial de la universidad nos dio esta oportunidad a través de esta colección. Entonces, pues eso, o sea, como que revitaliza un poco la profesión, digamos, académica. Y pues además de eso, creo que es también, bueno, trabajar con Ricardo ha sido también muy enriquecedor. Esta publicación la platicamos y decidimos darle este giro, aparte de las razones que ya explicó Ricardo, también como justo por eso, ¿no? Como por dar una perspectiva fresca del tema. El poner estos productos que son como de uso cotidiano y sobre todo en nuestro contexto, también le da como una aportación, diría yo, muy, muy acorde a lo que vivimos como mexicanas, como mexicanos diariamente. Por ejemplo, algunos de los productos que tenemos en el libro, de los que se explora como su impacto ambiental, el ciclo de vida, etcétera, pues son muy arraigados a nuestras costumbres culinarias o bueno, de otro tipo también. Entonces creo que eso también es como una cosa que hace diferente a esta publicación. Hablaba ya Ricardo también de cómo, por ejemplo, él mencionaba el café y yo quería platicarles del ejemplo del tequila, y eso me hizo pensar justamente en que este libro de este tipo de publicaciones, perdón, hacen también un recordatorio de las cosas en las que tenemos que poner atención, como decía Claudia. O sea, es una tarea interminable, o sea, no creemos que esto ya va a quedarse ahí, porque obviamente para el momento que está publicado ya hay nuevas cosas que están pasando, ¿no? Y ese es el caso del tequila, porque cuando hicimos el libro, cuando estábamos escribiendo, bueno, los números eran otros. Yo que nací en la región tequilera, he podido experimentar los cambios en el paisaje a partir de que los números de producción de tequila se han incrementado, ¿no? Porque ha subido muchísimo la exportación. En el libro se menciona una cifra de casi el doble de litros exportados hasta 2013, pero yo, como he visto ahorita, por ejemplo, los cambios y cómo ciertos terrenos que eran naturales, digamos, donde existen las especies que son propias de estos espacios, se han ido removiendo para plantar el agave, ¿no? Y entonces, pues como es una planta que ahora deja mucho más dinero que tener maíz o que tener solamente tu terreno para cuidar al ganado, pues se ha estado limpiando sin ningún cuidado, ¿no? Entonces, es esto, obviamente sin contar los otros pasos del proceso, ¿no? Es el bagazo, que es como lo que queda de la planta que no se utiliza y que después produce como un desperdicio orgánico que no se puede manejar y que después provoca problemas ambientales de otro tipo, o también el líquido que se retira o que se separa para producir el tequila, que hasta, o sea, en exceso puede causar erosión en las tierras. Entonces, bueno, el libro ilustra esto a partir como de un amplio espectro, pero creo que también, o sea, como estar observando los datos y ver lo que está pasando,
puede dar una pista de cómo se debería actuar. Por ejemplo, cosas que no son tan evidentes en este momento, si se revisa, pueden ser hasta como informativas para personas que toman las decisiones. Por ejemplo, esto del tequila, hay solamente un municipio en toda la región tequilera que ha estado implementando como regulaciones nuevas a partir de este problema, porque ya se ve, ¿no? Pero hay así infinidad de ejemplos y muchas catástrofes en las que no se ha puesto atención. Y creo que también como el poner atención o enfocar así el tema puede ayudar también como a tomar mejores decisiones, tanto las personas que están en, digamos, en puestos que pueden tomar decisiones importantes como consumidores y también, como ya dijeron antes, ¿no? Para inculcar una conciencia desde la infancia o para profesionales que tienen a cargo como el manejo de ciclo de vida o impacto ambiental en los productos que consumimos diariamente. Entonces, bueno, pues más que por hacerle promoción al libro como tal, sí me gustaría invitar a toda la comunidad que nos está viendo que le echen un ojo, porque también pues la contribución que hagamos como personas es importante. O sea, cada esfuerzo desde cada trinchera cuenta. Y este libro puede como dar una orientación a quienes se están introduciendo en este tema a disminuir el impacto ambiental de los hábitos. Gracias, doctora Encino, por su interesante exposición, por hacernos ver que cosas tangibles o cosas que no vemos, detrás de eso siempre hay un impacto ambiental. Y bueno, pues efectivamente será un proyecto, una guía muy importante para quienes toman decisiones, y lo han dicho bien todos en sus exposiciones, incluso a nivel personal, para quienes estamos interesados poder hacer algo desde nuestra trinchera particular. Muchas gracias, doctora. Y queremos decirles que me han informado que todavía contamos con una remesa pequeña de libros en físico, están en la venta en la librería, así que, pues, para quien esté interesado, quien nos esté escuchando, y bueno, particularmente también para el doctor Salazar, si aún quiere uno extra, bueno, pues ahí tenemos disponibles. Nos da mucho gusto por ese lado, me han informado. Y pues no sé cuántos, pero todavía tenemos por ahí algunos disponibles. Y a todos quienes nos están siguiendo a través del Face, queremos decirles o invitarlos, seguir invitándolos a que consulten el programa de esta 23ª Feria del Libro Universitario en formato virtual. Estamos en el portal de Facebook editorial.uaa. Bueno, pues hemos hecho ya un recorrido muy general, pero también muy concreto de la importancia de esta obra, de esta propuesta, como se ha dicho, fresca, muy adaptada a las formas de vivir cotidianamente y de manera muy accesible para todos. Quisiera ver o preguntarles si les gustaría agregar algún tema que se haya pasado por alto, y con mucho gusto, adelante, creo que la doctora Garduño, adelante, por favor. Sí, es que tampoco quería hablar mucho de la estructura antes de que la presentaran, pero algunos aspectos que creo que hay que también rescatar es que este tipo de acciones nos ayudan también o ayudarían al lector a encontrar varias cosas. La primera creo que es esta categorización que han hecho, le va a ayudar al lector a reconocer dónde están sus principales impactos en su vida diaria. Porque en la generalidad no se sabe, y a lo mejor alguien lleva una dieta vegana, pero tiene un gran cuidado de su cabello, por ejemplo, ¿no? Y no solamente es el shampoo, pero usa otras 8 productos. Entonces, esa persona sería capaz de identificar que es en esa área de su vida donde tiene que empezar a hacer ciertas modificaciones. Por otro lado, también en respuesta a lo que decía Víctor de su experiencia con el shampoo, creo que al mostrar, vamos a decir, este menú de opciones, también se le da una aproximación distinta a la sustentabilidad, porque lo normal es que esto se vea como algo muy restrictivo. Ahora estamos en esta situación de emergencia, lo cual nos obliga a todos a dejar de hacer ABC. Y aquí lo que tenemos es, estamos dándole al lector la posibilidad de elegir dentro de una lista de opciones qué es lo que puede o quiere hacer. Tampoco nos obliga del todo a lo mejor a cambiar la dieta por siempre, ¿no? Tenemos ese capítulo del taquito de bistec. Y bueno, sabemos que entonces esa acción va a tener una huella implicada mayor a llevar una dieta basada en plantas, pero que no pasa nada a lo mejor si una persona simplemente reduce su consumo de tacos, ¿no? Entonces,
Ya si uno no come tacos todos los días, pero lo come una vez a la semana o empieza a hacerlo cada menos, ya va a tener ahí también un impacto. Y hacia allá creo que también vemos una de las aportaciones más importantes, que es lo que decía Ana, esta tropicalización de los temas. En un proyecto en el cual yo trabajo hace unos años, es un proyecto internacional y entonces tenemos ahí algunas recomendaciones de cambio en la dieta, por ejemplo, pero está basado en Europa o el punto de referencia fue Europa. Entonces tenemos algunas recomendaciones que eran, en lugar de comer papa o en lugar de comer arroz, come papa, por ejemplo. Decíamos, bueno, pero nosotros en México ni tampoco nuestros colegas en India necesariamente pueden dar esa misma recomendación, pero no tenemos tampoco los números que nos permitan dar esas recomendaciones de base. Entonces creo que acá es bastante valioso tener este trabajo, que creo que también abre las puertas a que se empiecen a hacer más estudios que nos ayuden a tener los números duros detrás de los productos que no son propios y que no son únicos para poder empezar a hacer también esas recomendaciones, ¿no? Y bueno, también esa parte de la tortilla, entonces a mí me pareció interesantísima porque creo que una recomendación muy básica que podríamos hacer siempre es consume local, pero a partir del libro algo que aprendí yo es no solamente es consume local, sino también se abre la puerta, necesitamos mucho más investigación y desarrollo en términos de nuestra propia cocina porque aquí hay una huella implicada que podría reducirse y particularmente la huella hídrica que para nuestra región es fundamental. Entonces, creo que han hecho una muy buena labor y creo que abren realmente muchas puertas para investigaciones futuras. Así que muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, Claudio, por sus ampliar y por sus comentarios que siguen incidiendo precisamente en lo valioso que es la aportación que tiene esta obra y que sin duda será de mucho beneficio para todos. Bien, ¿algún otro comentario que quieran agregar? Adelante, por favor, doctor Ricardo. Sí, nada más terminar también con una recomendación ahorita que la doctora Claudia la mencionaba. A lo mejor de pronto es tanto que se vuelve difícil pensar por dónde empezar, ¿no? Por cómo empiezo a reducir mi impacto. Y entonces creo, digo, no está en el libro, pero lo que podemos hacer es, como decíamos, los productos que tenemos aquí en la casa ahorita a la mano ya traen una huella ecológica. Entonces, lo peor que podemos hacer, pues, es desperdiciarlos, ¿no? Entonces, consumir todo, o sea, la manzana que está ahí, que no se echa a perder, no, que no llegó a la casa y pasarla a la basura, y entonces toda la energía que se consumió para que ese producto esté en tus manos se desperdicie, ¿no? Entonces, consumir todo lo que va quedando, si quedó una cucharada de arroz, con lo que quedó de atún, con lo que quedó de albóndigas, aunque sepa raro, no importa, para adentro, ¿no? Entonces, sí, o sea, tener cuidado con el desperdicio, pero en el sentido de que ya traen un consumo y entonces pues que se aproveche lo más posible, ¿no? Y sería todo. Gracias a todos. Al contrario, gracias, doctor. Adelante, por favor, doctor Víctor. Sí, yo creo que es muy importante esto que dice Ricardo, de cambiar el chip, de que valorar todo en términos económicos. De hecho, acaba de pasar algo aquí en mi casa con un frasco de mayonesa que se dejó una cuchara dentro y entonces no sabemos quién la dejó, pero pues mi esposa ha decidido hablar con todos los integrantes de la familia, o sea, mis dos hijas y conmigo. Sí, a ver, esto pues es dinero, ¿no? Ya este frasco ya, o sea, costó y se está perdiendo aquí dinero. Pero yo le dije, no, sabes que tenemos que cambiar la mentalidad. Precisamente esto que acabas de decir, Ricardo. O sea, lo comento, es curioso porque nos acaba de pasar. Yo le dije, no, más bien hay que pensar en que este producto, o sea, viene de la naturaleza, ya hay un desgaste de la naturaleza. Y yo creo que a veces trato de hacer como una analogía que ayude, ¿no? Les voy a contar lo que a mí me pasó la primera vez que me sacaron sangre. Yo estaba niño y entonces me sacaron una jeringa así, ¿no? De sangre. Y ya pusieron los tubitos, dos tubitos, y además la tiraron. Y dije, por Dios, o sea, ¿para qué me sacaron tanta sangre? Y yo creo que es algo que nos dice la naturaleza, ¿no? A ver, espérate, entonces, ¿para qué produces tanto si al final lo vas a tirar? Y si nos hablara la madre tierra, nos diría, y sabes que lo peor de todo es que yo no sé qué hacer con esa mayonesa que vas a tirar, porque
pues es un producto ya que no está en la naturaleza, ¿no? Ya no hay una simbiosis que se pueda generar, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que cambiar ese chip de que no todo verlo en términos económicos, sino que tenemos que empezar a ver esta huella ecológica, estos ciclos naturales que sí nos benefician, y lo menos que podemos hacer cada uno de nosotros es, de verdad, o sea, aprovechar al máximo esto que ha llegado a nuestras manos. Tampoco se trata de dejar de consumir y ya no compres absolutamente nada. No creo que esa no es la idea. La idea es que sepamos hacer un mejor uso de lo que tenemos, sacarle provecho de la mejor manera posible. E insisto en que este libro de sustentabilidad de Ricardo y Ana nos dan como esas líneas. Gracias. Gracias, Víctor, por tus comentarios, por tus palabras, y por supuesto, una gran responsabilidad para todos, y sin duda que este libro abona para establecer claramente cómo podemos contribuir. Muchas gracias. Pues bueno, antes de finalizar, queremos invitar a todos los que nos han estado siguiendo en esta presentación que sigan consultando el programa de esta 23ª Feria del Libro Universitario en formato virtual. Estamos en el portal de Facebook Editorial UAA. También los animamos a que visiten nuestro catálogo en editorial.uaa.mx y nuestra librería ubicada en el edificio Infoteca de 10 a 17 horas. Doctores Ricardo López, Ana Gabriela Encino, Claudia Garduño y, por supuesto, doctor Víctor Hugo Salazar, muchísimas gracias por su presencia y generosidad. Hasta la próxima. Gracias.